Adrián Vergari, director de deportes de San Rafael, buenas tardes. Contame cómo se están viviendo los Juegos Intercolegiales. Bueno, buenas tardes a Tribuna Local, gracias por estar acá. La verdad que muy contento, un balance muy positivo. Si viene la sexta edición de estos Juegos, pero van creciendo año tras año, un importante trabajo de los profes en cada una de sus escuelas, de directivos que apoyan cada salida de estos de sus alumnos y apoyan también los participativos. Hoy se está jugando las finales de básquet y podrás ver que está jugando Punta del Agua, un distrito alejado de San Rafael y que todos los años se hace presente. Y bueno, acá se juntan diferentes realidades sociales, como son las escuelas primarias urbano-marginal, urbanas, rurales. Y bueno, y está bueno que converjan en estos juegos escolares. Así que contento, todavía nos queda el vóley que comienza a partir de mañana y el futsal para cerrar. Son 7 las disciplinas: el balonmano, el básquet, el fútbol de salón, el hockey que se incorporó este año. No sé cuál me estoy olvidando, el atletismo, el ajedrez. Y bueno, son más de cerca de los 2.000 chicos ya participando, así que muy contento. Creo que somos los juegos más grandes de Cuyo por lo que duran, casi un mes, y por la cantidad de chicos que participan. Realmente un proyecto que está saliendo impecable. ¿Cómo se hace para coordinar con tanta cantidad de chicos que están participando? Es verdad, lo que vos decís, una logística enorme. Una gran colaboración de lo que son las asociaciones, cada uno en su deporte, tanto el suministro de árbitro, el acompañamiento en la logística, la dirección de educación física con el aval para que todas las escuelas puedan salir, el equipo de la dirección de deporte que lo habrá visto a pleno, todos trabajando, cada deporte tiene su coordinador y bueno, es mucha gente. La dirección de deporte, la punta del iceberg de todo esto tan grande que es la organización de este evento. ¿Cuál es la importancia de realizar estos juegos? Vemos que cada edición siguen creciendo, que vemos a los chicos que cada vez están más motivados porque llegue la hora del año para poder participar, pero digo, ¿cuál es la importancia en sí, el objetivo? Bueno, vos dijiste uno de los objetivos fundamentales, el que los chicos esperen octubre y noviembre para participar de estos juegos, desarrollar el espíritu del sentido de pertenencia de cada uno por su escuela, del amor que le tiene a su escuela y venir a representarla en un deporte. Y por supuesto uno de los objetivos fundamentales, que es el de que cada chico crear el hábito por el deporte y después que ellos busquen a nivel federativo insertarse en alguna asociación o club una vez que termina el séptimo grado. Bueno, Adrián, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar siempre al lado nuestro en esto de que ayuda tanto a difundir el deporte. Muchas gracias.